Para la compañía de presencia, pero me tengo. A ver. Vamos a ver. Bueno, sería caucásico. Caucásico. Vale. Pam, 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 pam. Este es el que tengo que modificar. Este es el que tengo que modificar. Estamos en los años 20. El cuarto mes. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, si pone mes. Vale. El 04 del... Te va a ser el falso. Este va a ser el falso. Este va a ser el falso. Va a tener cositas. Ciudad del Padre. American. Vale. Ahora, cuando yo envío esto, ah, fuck, no se puede falsear esto. Había que intentarlo. Se me ha bugueado un cuadrito en pantalla, ¿verdad? ¿Eso es lo único que lo ve? ¿No? Me va a tocar hacer un reinicio rápido, ¿eh? A ver, espérate. Vamos para comisaría y reinicio rápido, tío. Buenas. Buenas. Me va a tocar darme una lavadita rápida. Vale, sin problema. Que me va a entrar algo en el ojo, ¿sabes? Y veo como raro. Sin problema. Así que ahora hacemos cosas. Estaba haciendo... Aprovecho para decirte antes de lavarme la cara las recompensas. Sí. Porque aprovechando que por este horario no tengo demasiado, ¿sabes? pues digo, aprovecho, limpio un poco las calles y ya a partir de ahí voy haciendo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que encima, así con un poco de suerte puedo pillarme el barco lo antes posible. Yo el nuevo caballo. ¿El nuevo? ¿Cuál nuevo? Voy a conseguir un nuevo caballo para no tener que usar el de servicio. Ah, sí. Para cuando no estoy en servicio, claro. Sí, estaría bien, pues. Bueno, pues lo dicho, voy a entrar, hago eso y ahora nos ponemos a hacer cositas. De acuerdo. Ahora vuelvo. Oh, fuck. ¿Por qué no se abre? Vale. bastante bien. Algo distinto a ser cazarrecompensas en su día, pero bueno. Hombre, ha pasado usted de cazar solo bandidos a tener autoridad en todo el condado, caballero. Hombre. Ya estoy de vuelta. Buenas. Muy buenas, caballero. ¿Cómo va todo? Bien. Que me di cuenta, me avisaron del pasaporte nuevo y vengo del ayuntamiento. Sí, ahí que... es que han cambiado los modelos, que es que estaba el otro era fácil de falsificar, a ver si este conseguimos de que la gente no lo falsifique tan fácilmente, caballero. El nuevo pasaporte me gusta cómo se escribe el papel, es muy bueno. Sí, la verdad que sí. Es muy cómodo. Sí, es mucho más manejable, la verdad. Menos burocracia. Totalmente. A ver... Pues ahí, no sé a quién de los series les faltaban armas, pero vamos, ya he dejado ahí en el almacén, ahí en el armero he dejado unos Navy y unos Winchester para los nuevos. Nada, perfecto pues. Perfecto. Me lo voy a pasar bien limpiándolas. Ay, yo estaba aprovechando para limpiar un poco el condado, que diariamente tenemos varios objetivos que buscar. Y rebuscando zonas. Ah, sí, cuando aparezca por algún sitio, Finn, te tengo que comentar una cosa. Me ha apuntado en el mapa una localización de posiblemente un destilador. ¿Posible? ¿Qué zona? En la zona suroeste. ¿Pero de dónde? ¿De dónde? Te lo digo en un momento porque lo tengo por aquí apuntado. Un segundo. me refiero a New Hanover, Lemoyne... ¿Usted sabe dónde está...? A ver si me acuerdo el nombre. ¿MacFarlane's Ranch? Sí, claro, MacFarlane's Ranch. Eso. Un poco... No mucho más al oeste... Y al sur. Por esa zona. Te digo el nombre en un momento, si lo tengo apuntado en la libreta. ¿Pero qué es? ¿Un fuerte o algo? Sí, es como el que hay por aquí cerca. Ah, sí, pero ahí... Nosotros ahí competencia tenemos, sí, no. Tenemos poca con los fuertes eso. O sea, no, lo sé, lo sé. Pero me comentó la Marshall que si encontraba más, lo fuese notificando. Y eso es lo que voy haciendo poco a poco. Muy bien, muy bien. A ver si conseguimos encontrar también algunas plantaciones ilegales, que he visto que se mueve droga por el condado. ¿Se sabe más o menos cómo son, qué hay que buscar más o menos, o no se han encontrado todavía ninguna? No se ha encontrado, a ver si encontramos alguna plantación. Los pillamos infraganti. O sea, sé que se mueve droga, pero no sé quiénes son los malhechores. Pues, finca. A lo mejor es justamente lo que encontramos el otro día, que había una finca que tenía zona de plantación y demás. ¿Dónde? Ahí lo tengo yo apuntado. Sí, ¿tienes el nombre apuntado también? Bueno, no sé si la zona tiene nombre como tal. Está... Te lo digo en un momento, saco el mapa. ¿Sabes dónde está Dakota River? El Dakota River, sí, claro. Pues hay una colina que hay una vivienda ahí. Que no sabemos exactamente de quién será, pero que encontramos también como una especie de campamento al lado de la casa, como muy raro todo, ¿sabes? ¿Dónde